Bueno gente, bienvenidos a eh, la nueva sección del canal, ya segundo video, ¿no es cierto?, de la revisión de las partidas. Así que bueno, les voy a comentar un poquitito cómo, cómo fue todo. Entonces, segunda ronda, torneo Temuco. Esta ronda fue en la mañana, a las 10 de la mañana. Y claro, el partido salió un día antes. Y bueno, ahí traté de ver un poco lo que juega mi rival, pero no encontré muchas partidas. Porque, bueno, la verdad que acá en Chile, como que igual eh, como son estos chicos son más jóvenes, digamos, no tienen tantas partidas. Entonces, digamos, en mi base de datos no tenía muchas. Así que por esa razón decidí jugar un peón dama. Ya, pero un peón dama estilo, digamos, mío. Eh, ¿En qué va eso? Que bueno, no voy a definir todavía si voy a jugar con C4 o no. Digamos, un gambito dama clásico, ejemplo. Si él me juega de 5, ahí yo la verdad que lo más probable es que hubiese jugado algún Londres, eh, más que un C4. ¿ya? Eh, entonces él acá me hace callo F6. Y acá, bueno, a mí no me gusta jugar Londres tan rápido. Me gusta primero hacer caballo F3, como esperando acá un poco a ver qué hace. Y él acá hizo G6, que era más o menos lo que tenía esperado. Eh, claro, entonces como tiene pocas partidas, eh, bueno, yo dije, bueno, le dejo el caballo de 2. Es una que a mí me encanta, ya la he jugado muchas veces ahí en Blitz y cosas Y la conozco bastante bien, entonces me sentía seguro con esta variante eh, Obviamente es una jugada nomás, no, no es que gana ni nada, ¿ya? Y aquí obviamente ya empezamos los dos a jugar a ajedrez, yo no sé si él habrá esperado esto de mi parte eh, Y él, bueno, él jugaba India rey por lo que vi, así que cuando me hizo este igual me sorprendió un poco porque generalmente los jugadores de India de Rey, ¿no es cierto?, como que suelen mover este peón hasta aquí, ¿no? Entonces, como que obviamente, como él no tenía tantas partidas, vuelvo a repetir, eh, yo no sabía muy bien qué iba a jugar. Entonces, bueno, me hizo B5 y acá entramos en esta variante que es como estilo Grunfer. Entonces, la idea un poco del, de las blancas, que es lo que vamos a ver, es hacer este B4, ¿ya? Y eventualmente, ¿no es cierto?, jugar por el flanco a ¿no? ¿ya? con c4 a4 y es como presionando por ese lado entonces bueno el jugó en roque todo más o menos normal y acá yo jugué c4 esto ya yo lo había jugado muchas veces en blitz por internet él me jugó a 5 que más o menos correcto y acá yo jugué b5 entonces bueno en esta situación eh, la verdad que la mayoría de las partidas siempre me hacen c6 ¿ya? a lo cual el blanco termina jugando con a4 y es un poco la idea no es cierto que estoy un poco atrasado en el desarrollo, pero él no tiene como forma de entrar, entonces esto es como normal. Entonces, bueno, él acá, en vez de hacer C6, hizo C5, ¿ya? Que bueno, obviamente es una variante. Lo que pasa es que C5 tiene algunos problemas que si el negro no lo sabe, puede quedar eh, bien mal, que es un poco lo que pasó en la partida. Entonces yo aquí capturé y él jugó acá a caballo F de 100, ¿ya? Bueno, un poco para pa explicar un poco la idea de esta línea. Obviamente, yo al comer eh, dejo no de ser toda esta gran diagonal acá muy abierta. Ya, entonces, por ejemplo, una de las variantes que en teoría no es muy buena para las negras es jugar caballo cuatro, por ejemplo, caballo por sacrificando la torre y luego de peón por eh, las blancas quedan bastante mejor. ¿Por qué? Porque todavía tenemos los ocho peones. Es cierto que sacrificamos una torre, pero estos peones que están aquí ya están adelantados nos dan una gran ventaja. Ya. Obviamente el alfil bueno va a ir a de 2 o a C4 y me voy a enrocar y estos peones la verdad que son demasiado fuertes, ¿ya? entonces aquí eh, objetivamente esta posición es mucha ventaja del blanco. Entonces acá mi rival eh, Bueno a mí en, en ping pong ¿no sé si me han jugado esta y Kaoye 4 que también la he jugado, y él acá me hizo esta, que la verdad que no, no me la había jugado nunca en ping pong creo. O sea, lo que revisé yo no me acordaba. Entonces, bueno. Eh, ¿Por qué les mostré esto? Porque es un poco para explicar la siguiente jugada que, que hice ahora. Entonces yo sabiendo que en muchas opciones uno sacrificaba, digamos, la torre. Eh, en, este, en este momento, bueno, hice alfil a 3. Obviamente con la misma idea de, de sacrificar acá la torre. ¿ya? Pero defender este peoncito. Entonces, bueno, él acá entra, captura acá. Yo capturo el alfil. Entonces miremos aquí un poco la situación. Eh, Las blancas tienen 8 peones. Las negras tienen 7, pero me comieron una torre por un alfil, ¿ya? Entonces yo aquí la verdad, eh, que me sentía bastante mejor, ¿ya? ¿Pero por qué? Vamos a explicar por qué. Porque bueno, tengo pareja de alfiles, ¿ya? Tengo esta grande diagonal negra, y lo más importante es que tengo estos peones acá, ¿ya? Y esos peones son bastante molestos para las negras, porque si se dan cuenta como que no puede desarrollar las piezas. Tiene como todas las piezas como muy amontonadas. Entonces mi juego es súper simple. Yo acá simplemente tengo que sacar las piezas. O sea, un desarrollo normal y la verdad que quedó bastante bien. Entonces aquí me rivalizó caballo F6. Aquí, bueno, la verdad que pensé muchas jugadas como H3 y alfil e 2 simplemente. Hasta dama D4 también la, la, la había como visto. Pero al final me decidí después de. Bueno, aquí están los tiempos, ¿no es cierto? Después de como 8 minutos me decidí que la mejor era comer. ¿Por qué? Porque sentí que tenía que salir jugando rápido. ¿Ya? ¿Por qué, por qué sentía eso? Sentí eso porque como que dije ya, si hago cosas muy muy lentas, él por ejemplo va a sacar su alfil a G4, ¿ya? Y luego va a poder sacar el caballo como un poco... O sea, yo lo que no quería era que él desarrollara las piezas muy rápido. Entonces dije, bueno, voy a comer porque si él captura ya sea de dama o de caballo, como que salgo jugando rápido, ¿ya? Entonces esta era como mi idea, que, que yo aquí desarrollaba, pero como con, como con agresividad, ¿ya? Entonces esto me parecía bastante bueno. Bueno, él aquí me hizo caballo F6, entonces yo aquí ya esa jugada la encontré mega mala. ¿Por qué? Porque... Eh, bueno, yo lo que esperaba en realidad era caballo B4, a lo cual yo iba a jugar dama C3. Con la idea de que este alfil viene acá B2 y aprovecharme un poco acá de, de la diagonal. De entonces yo decía, bueno, me voy a tener que jugar caballo acá, alfil B2, caballo F6. Y esta posición, que fue lo como que lo que estaba mirando, me parecía bastante bien para las blancas. ¿Por qué? Porque esta... Diagonal siempre está ahí presente ¿ya? Entonces yo me voy a enrocar El caballo va a poder desarrollarse Quizá algún minuto, algún e4 Pero en el fondo estos peones que están acá Son la clave obvi Y obviamente con la diagonal Entonces para mí esto era una ventaja más o menos grande Pero yo creo que era lo que tenía que haber jugado él ¿eh? Porque después de caballo f6 que me hizo El tema es que está muy pasivo Entonces yo acá simplemente enroque Él hizo acá de 7 Y yo acá hice una movida que encontré muy buena ya, obviamente, una jugada sencilla, pero si la, enten, o sea, si la entendemos por qué es tan buena, como que ahí vamos a, a como entender bien el carácter de la posición. Entonces, acá yo hice H3 que encontré que era muy buena esa jugada, pero un poco explicando lo que ya lo había contado: no que acá el problema que tiene él es que estas piezas están sin desarrollar. Entonces, al hacer H3, le quité las casillas de cualquier tipo de contrajuego en G4. Entonces, obviamente, H3 parece una jugada así cualquiera, pero tiene esa idea. Entonces, claro, el alfil está muy, muy encerrado. Claro, si viene acá de 7 no hace mucho. Y el caballo todavía queda acá encerrado. Si viene acá de 6, bueno, el tema es que ahora le duro los peones. Y el tema es que ya este peón está demasiado débil. Por ejemplo, caballo de 4, el otro de caballo F3, caballo G5. Y todavía están estos peones. Entonces, claro, yo decía, bueno, esto es mucha ventaja. Y si alfil F5, que era la otra opción, eh, nuevamente tipo caballo de 4 atacando acá el alfil, obviamente él no se puede dejar comerse el alfil tan fácil. Y entonces como que después de H3, como que él iba a tener problemas, digamos, graves con esa fe. Entonces, bueno, él hizo caballo BD7 porque medio que tiene que tratar de desarrollar un poco. Y bueno, desarrolla aquí atacando al peón. Entonces yo acá otra jugada que encontré bastante buena, que era Torre C1. ¿Por qué? Porque es más o menos simple. Simplemente quiero desarrollar. Obviamente la idea es que si él captura acá en C5, yo simplemente capturo. Y tras por ¿no es cierto?, tenemos este ataque a la descubierta, ya que el fil por el hacke, Y la torre queda tocando ahí la dama, ¿no? Entonces, simplemente estamos ganando. Entonces, bueno, aquí yo ya sabía que tenía una ventaja muy, muy grande. ¿ya? Eh, netamente por lo que le acabo de decir de esa gran diagonal. ¿ya? O sea, es que tenemos esta gran diagonal, esta gran diagonal y esta gran diagonal. Entonces, era como todo muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, él vino acá con torre de 8 y aquí como que algo... Como que empezó como a oler mal de su posición, porque su dama estaba como muy encerrada. ¿Ya? Aunque no lo parezca, esta dama no tiene muchas casillas Entonces como que aquí, después de pensar un poco Me di cuenta que tenía un golpe táctico eh, Para quedar completamente ganado ¿Ya? Entonces el golpe táctico, ¿cuál fue acá? Fue simplemente hacer B6 ¿ya? Una jugada bastante fuerte que bueno que gana en el acto ¿ya? Bueno, acá mi rival hizo dama B8 Vamos a ver qué pasa si dama C6 Si dama C6, nuevamente como le estaba contando La dama está sin casillas Así que caballo de 4 si se dan cuenta, tiene todas las casillas controladas por aquí. Solamente le queda una, que sería dama 4. Pero tras dama B2 simplemente no hay forma que le evite el fil B5 y la dama queda completamente encerrada. Entonces aquí, bueno, eh, B6 digamos funcionaba porque dama C6 no la, no la tiene. Y si dama B8, ahora viene un sector, la idea también de B6, que al sacar la dama de acá, con este peón acá, al hacer esta él no puede avanzar. Y el alfil viene aquí a E7. Donde va a atacar tanto la torre como el caballo de f Entonces aquí, bueno, las blancas simplemente están completamente ganadas. Entonces él capturó. Alfil por. Dama por. Y acá, bueno, sencillo. ¿no? Alfil por, caballo por y dama por. Entonces aquí hay que frenar un poco. Vemos material. En peones yo tengo 5. Él tiene 5. Pero yo tengo dos caballos por una torre. Y además que el rey, ¿no es cierto?, está muy débil ahí en G8. Ya que me alfil y mi dama y más la entrada de los caballos, la posición va a colapsar en cualquier minuto. ¿Ya? Entonces aquí, además de material, tenemos ataque. Entonces, bueno, él tiene que proteger el punto de F7. Así que hizo torre F8. Acá yo jugué caballo 5, poniéndole más presión acá al punto F7. Y él acá jugó torre 7, ¿no es cierto?, para defender ahí. Entonces, bueno, estamos aquí en esta posición. Como ya le había contado, las blancas están muy, muy ganadas. Pero quiero que aquí... Calculen un poco y me digan cuál es el remate, digamos, más rápido. ¿ya? O sea, aquí, que él no tenga ninguna opción de contraataque. O sea, que simplemente tenga que abandonar. ¿Ya? Piensen un poquitito. Muy bien. Están máquinas, ¿no? Se nota que han visto las speedrun? Acá, ¿no es cierto? Caballo por GC. Destrucción aquí de la defensa. Entonces, si nos damos cuenta, todo más o menos forzado amenazamos más de en una, así que él debe capturar, no puede capturar del peón de F, porque el alfil está mirando al rey así que debe capturar de peón, a lo cual viene dama por jaque nuevamente no puede capturar porque está clavado rey H8, jaque en H6, rey G8 y ahora la juega que termina la partida, que es caballo 4, muy buena ¿ya? ¿por qué es tan buena? porque simplemente amenazamos caballo F6 y no hay forma de evitarlo sin perder mucho material, ¿ya? De hecho, la única manera de evitar caballo F6 es sacrificando la dama. Claro, me encantaría hacer F6 para evitar que el caballo fuese F6, pero el tema es que el alfil no me deja. Entonces, la única jugada posible aquí sería, por ejemplo, hacer dama de 8 y tras jaque, simplemente él tendría que entregar la dama, pero ya mucho material de ventaja. Entonces, tras caballo e 4, acá mi rival decidió abandonar, por lo cual yo estaba bastante contento, porque se me había, contado, eh, se me había olvidado contarles. Que yo había jugado con este chico, eh, un chico bastante talentoso, y él me, me ganó a, en, a principio de año en un rápido. En un rápido que jugué ahí en Chanco, eh, me tocó con él, y claro, <laughs> yo como que estaba jugando así como medio A, <laughs> y me dio mate. Así que bueno, ahora me toca darle mate a él. <laughs> así que bueno, esto fue el análisis de la segunda ronda. Eh, esto lo vamos a subir hoy día domingo, el lunes vamos a tener la tercera ronda que eh, me toca con el hermano. Así que igual es interesante esa partida. Así que eso, chicos, ya. Suscríbanse, denle like. Eh, si tienen alguna consulta, alguna cosa o algo que quieran decir, en el chat nomás lo estoy leyendo. Así que eso. Saluditos. Se van.